Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al que puede ser, bueno, que creo que va a ser, de hecho, el capítulo final de nuestra serie de Resident Evil 4. Ya sabéis que lo estamos rejugando en este año 2022, pues a raíz del tráiler, del anuncio, de lo que se ha visto, del futuro remake que nos ha hypeado por las nubes. Hoy quiero empezar el capítulo recordándonos una cosilla, ¿vale? Este vídeo que se publicará el domingo, ¿vale? Hoy domingo, lo estoy grabando en domingo, ¿vale? Y estaré unos días ausente del canal. Después volveremos con Separate Ways, ya sabéis, el modo Caminos Separados en español, donde jugamos con Ada y vemos la historia de Resident Evil 4 desde el punto de vista de Ada, que tiene algunas cosillas interesantes y algunos escenarios nuevos, ¿vale? Así que no hemos terminado todavía con este Resident Evil 4. Bueno, vamos a avanzar. Ya sabéis que nos quedamos aquí, nos cargamos. Creo que había, a ver cómo voy de munición. Pues mira, voy a hacer una recarga rápida. Eso es, de minas. Voy a hacer, no, recarga Magnus, no, porque estoy esperando a ver a nuestro amiguete, el buhonero. Francotirador, sí. Vale, y nos vamos a ir con la escopeta en mano. Vale. A ver, yo creo que por aquí ya lo miramos todos, ¿no? Vale, pues venga. Entonces, lo que voy a hacer es coger esta hierba roja. No sé si en esta celda llegamos a entrar, a ver. Uf, ahí vi, no sé lo que es eso. Pues eso, que una vez que terminemos la serie con Leon, jugaremos el modo Caminos Separados con Ada, ¿eh? No os preocupéis, que no os dé pena, como a mí, que me está dando muchísima pena terminar el juego, porque cuando es un gran juego, te da algo de cosillas. Y lo disfrutas muchísimo este rejugado, ¿eh? Es un juegazo, Resident Evil 4. Pua. A ver, hemos cogido munición del Franco y una suelta de Van. Vamos a tirar con este. A ver, le estoy dando aquí las porras. Vamos a meterte a ti un bombazo, ¿te parece? Eso es. Venga. Ir viniendo, artistas. Hay un ballestero, ¿no? Cabronazo con la ballesta, por lo dicho. Toma. Tú a mí no me ardáis, yo a ti sí. Upa, cebollazo. Parece que está comiendo sopa cuando dice lo de tu huevo. Vale, ¿ya? ¿Sí? A ver, espérate, de aquí tendré que poner. ¿Que me va a saltar? ¿Me gusta? Tía, plagazo que le ha salido ahí, plagazo. Venga, a ver, que te voy a quitar la plaga como a ti te gusta, con un buen tiro de francotirador. Mira, nada más mirando que tienes ahí el bicho. Quieto, Tristán, quieto. Eso es. ¡Qué cabrón! De la ballestita. Este, con los tres tiros de escopeta sueltos que me quedan. No, de pistola. Puedo acabar con él. Venga. ¿Me vas a matar? Ven. Matado, te voy a llamar yo a ti. Pero bueno. ¿Tienes refuerzos? ¿Te has traído refuerzos? Sin vergüenza. También con plaga. Me cago en Cristo el que me está tirando las hachas, ¿eh? Venga, escopeta. No, vamos a ver. Ese es el de. El de las hachitas eres tú, ¿no? Fuera. Vale. Bueno, un Tarzan de estos también nos sale por aquí. Venga. Si a vosotros lo que os mola es el francotirador. A vosotros lo que os mola es el francotirador. Fuera. Venga. ¿Tú también me vas a matar? Joder, me mata todo el mundo aquí. A ver. Fuera. Tú no vas a matar ya a nadie. Hostia, que está Tarzán ahí, cuidado. Pues a Tarzán lo que vamos a hacer. Tengo granadas explosivas. No, solo tengo una y es de luz. Te la voy a colocar. Tengo esto un poco desmadrado. A ver si, chavales. Vamos a colocarlo. Mira, esta con esta y esta a su vez con esta. Eso es. No. Esta no la vamos a usar, eso es. Y la amarilla la voy a dejar aquí. Que tengo todo un poco aquí mangas por hombro, no puede ser esto. Venga, vamos a darle a nuestro amigo bombitas pegajosas. Venga, dispara, si desde ahí no me das. ¿Ya? ¿Te has cansado? Toma. Cabronazo. Ah, bueno, espérate, que le tengo que hacer una recarga a la mano, ¿no es verdad? Ahora cuando veamos al buhonero. I have it.
también. ¿Vais a matarme todos o qué? Claro, si tengo que hacerle una recarga a la mano, una hora. Mira, ese sinvergüenza. Tú eres el que más está tirando ballestitas, ¿no? O uno de ellos, fuera. Eso, me gusta más a por él, que él te voy a matar. A ver. A por él, pero a por él, ¿quién? Vale. Tengo dos tiros de pistola. No, sí, dos tiros. Con esto me apaño. Si viene solo. No tiene amigos, ¿no? ¿Eres un sin peña, un sin amigos? Pues... déjame algo de munición de pistola, anda. Estos pelados, macho. A ver qué hay por aquí. Mira, ¿me voy a dar? No, es que eso luego me van a salir más. Me viene bien para explotarlos. Venga, un poquito de munición de pistola quiero, ¿eh? No me vais a gastar la de escopeta, eso es. Muy bien, chavales. Os portáis, ¿eh? Os portáis. A ver, estoy viendo por ahí una porra eléctrica. Hay un sinvergüenza, ¿sí? Mira, este directamente. Eso, y así abro los barriles también. Me ha dejado munición. Dardos explosivos, es que me encanta. Me encantan los dardos explosivos. Vale, bueno, esto parece que está un poco despejado ya, ¿no? Aunque oigo la música, eso quiere decir que habrá algún sinvergüenza por ahí todavía. A ver, granada de luz, la cogemos. Aquí en la taquilla habrá algo. Otra amarilla. Tú estás amarilla, la voy a vender ahora en el bonero. Ya estoy a tope de vida. Ya es tontería. Vale. Vale, tengo que conseguir la tarjeta, sí. Mejor. Porque ahora se ponen los dos indicadores en. Vale. Tengo que salir por esa puerta. Turrutu. ¿Turrutu qué? ¿Turrutu qué? A ver. A ver, ¿por cuántos y por dónde venís? Que me entere yo. ¿Cuántos y por dónde? Bien, estos dos con las escopetas los tengo ya. Los tengo aquí ya encañonados. Cuidado que tengo poquita munición. Espera. Voy a subir arriba. A ver, venga, ahí pasando, chavales. Vale. Ahora, abajo. Venga. A ver, ¿qué haces, Tristán? Vale, tengo 5, vale. Empieza a rezar, lo hice así con tono de brujo, ¿a que sí? Venga, ¿venís o no venís? ¿O estáis gilipollando o qué? A ver. ¿Tengo pistola? ¿Que tengo pistola? ¿Se me había olvidado? Ay, digo, le di una pata y le tiro para abajo. Eso es, para abajo, chavales. Hostia, lo que hay ahí montado, ¿no? Estáis ahí de booty, ¿no? Creo que veo. Pues voy a daros un poquito de calor. No me importa que me haya dado, porque tengo un montón de vida. Venga, lo importante es que estos estén pasados a la parrilla. Quieto tú, Tristán. Me equivoco porque el otro día estuve probando la versión de Switch y el botón es distinto, macho. Me equivoco siempre. Eso es. Joder, pero tú no habías muerto, Tristán. Tú no habías muerto, macho. ¿Cómo es posible que le vuele la cabeza y me pegue aún así un cebollazo, tío? Acojonante, tío. A ver, vamos a... vamos a ponernos serios ya, como son. Si es que tengo granadas de luz, luego no las uso. Verás, como una bombita de estas os pone en marcha, como una moto. Eso, limpieza total. Ahí está. Venga, pilla a tu colega el de al lado. Eso es. Este cabrón va a pegarme un cebollazo. He dicho que no. Vale, ese ha soltado... ¿habéis visto que ha soltado algo? La tarjeta, ¿no? O sea, tendrá que llevar a sus hijos. Toma. No, no la pillaba este. A ver, lo tengo encima. Bueno, pues con un tiro francotirador. Fuera, rápido ahora. Pasamos a la escopeta y recargamos rápidamente. Bien. ¿Estáis más calmados ya o qué? La tarjetita. Voy a bajar abajo antes de que se vayan esas cositas de ahí. Vale, bien.
Ahora ya puedo volver a subir. Venga. Tenemos que registrar todo esto. Hay cositas para coger. ¿Qué taquillas? Mira, munición para la TEP. Genial, no la voy a usar. No tengo más munición de pistola, ¿no? O sea, de escopeta, vale. Vamos a movernos. Queda por ahí todavía un... No sé si es un ballester o algo de eso. Mira, dinerito. Esto viene muy bien. Mira, munición de pistolita. Vale. 30, además. Bien, pues ya tiro con la pistola. Vale, tengo la tarjeta, pues la meto aquí. Sí, han extraído la tarjeta, pero yo ya tengo la tarjeta. Vale, ahora hay que activar los dos mecanismos, ¿vale? Venga. Yo creo que ya he acabado con todos los que había, ¿no? Están volando por ahí las hachas y los ballestazos. Algún cabronazo. A ver. Vale, no te había visto, ahora ya sí. Ahora. Sin vergüenza. Voy a pegar un tiro en la calva. En la calva, he dicho. Abajo. Venga, ponemos este primero. El otro estaba un poco más para allá. Vale. ¿Nuestro amigo habrá muerto? No, 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 no. Está todavía trasteando por ahí. Está trasteando. Hacer puñetas, ¿vale? Compañero. Mira, ese es el de los hachas, ¿no? Tú eres el de los hachas. Eso es. Venga, tira cuchillo. Como mandan los cánones. Bien. Se acabó la música, se acabó el concierto, chavales. Y al final nos explotan los barriles. Bueno, de todas formas, voy a quitarme este de por aquí. Es que no recuerdo si ahora al entrar por ahí había como una especie de encerrona. Voy a quitarlo, no sea que me exploten a mí. Eso es. Mira, además aquí, planta roja. Que por supuesto voy a mezclar. Ahí no la voy a dejar, desde luego. Esta con la verde y la verde con la amarilla. Estas tres quiero venderlas, junto con esta. Vale, y la verdecita la voy a colocar aquí. Vale, y ahora voy a recargar francotirador. Vale, y voy a recargar también esta. Bien, perfecto. ¿Cómo vamos? Pues como vamos, lo que hay es lo que hay. Venga, fuera. Tengo 11 tiros de Magnum más la recarga futura que le voy a hacer, que se va a quedar en 14. 25 disparos para matar a Sadler con la Magnum. Yo creo que sí, ¿no? Cae. Vale, bueno, esto lo tenemos mirado. El otro punto donde activar el botón estaba por aquí. A ver. Aquí no era. ¿Era subiendo más arriba? No, era ahí abajo. Vale. Era por aquí, me suena que era por aquí. Sí, ahí está. Venga, lo activo. Vale, la puerta ya está abierta. Bien. Ahora. Pistola. Genial. ¿Y aquí qué más hay? Nada, vacío. Venga, pues pasamos a la pistola y le metemos una recarguita. Tiramos con pistola, ¿vale? El tema de tesoros en esta zona, chicos, yo creo que no hay nada, ¿no? Más adelante. Oye. Bueno. Yo creo que sí, lo terminaremos en un capítulo, ¿eh? Llevamos 13 minutos, o sea que... Que sea de una orilla, yo creo que sí lo terminamos. Yo juego tranquilo, ya sabéis que no hago speedrun ni cosas de esas. Vamos a meterle rápidamente esa batalla. Perfecto. No han caído ni uno de los dos, ¿eh? Ya se nota que estos son más duraderos, ¿eh? Son más duraderos. Joder, ¿tienes plaga? Genial. Mira, toma por culo. Si es que luego la ganada de luz no me van a servir para nada. Mira, me ha dejado algo bueno, hostia. Munición de pistola. Vale. Y tú me has dejado un tesorito. Vale, ahora hay que mirar a por aquí. Munición de escopeta, muy bien. Sí, señor. Sí, porque además estaba... Vale. Me voy a echar una hierba verde también. Vale. Tengo 6 curas, ¿eh? Aunque voy a vender 3 de ellas, de sobra, para acabar con Sable. Aquí hay algo interesante, nada, ¿no? Y ahí tampoco me he dejado nada. Pues venga. A ver... You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth.
Bueno, habéis visto esta escena, ¿no? Luego cuando juguemos caminos separados, lo veréis desde el punto de vista de Ida. ¡Anda! ¡Nuestro amigo el buhonero! A ver qué hay aquí. Un documento. Vale, fuera. Fuera. Venga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una planta verde. Me la voy a echar. Me la voy a echar. ¿Sale una roja más adelante? Puede ser. Vale, da igual. Venga, fuera. A ver, más cositas. He visto que había un tesoro por aquí cerca. Puede ser. A ver. Nada, nada. No, no hay tesoro. Vale. Vale. Voy a mirar por aquí si hay barriles o algo. Sí, efectivamente. Barriles. 5.000 cucas y 5.000 cucas en dos barriles, ¿eh? 10.000 cucas, ¿eh? No se suele ver todos los días. Welcome. Welcome. Quiero una mejorita para la Magnum. ¿Dónde está mi querida Magnum? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Killer 7. Killer 7, ahí. Capacidad. Sí. Venga, ya está. Venga, otra. A lo loco. Perfecto. Bueno, ahí veis los valores finales de la Killer 7. Potencia 35, cadencia 0,70, capacidad 14 y recarga 0,93. No está nada mal. Me sobran 26.000. No sé si la castigadora la puedo mejorar algo con eso. La especial de 40.000. 5 cuerpos en fila. A ver si tengo para vender algo. La hago. Te lo juro, ¿eh? Pues mira, tengo para vender munición de la Magnum. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Hierbas amarillas. Tengo una. Estoy vendiendo la hierba amarilla porque ya no tengo la, o sea, ya tengo el máximo de vitalidad. Entonces ya no me hace nada la amarilla. Voy a vender dos. Vale. Vale. Y ya está. Venga, vamos a hacerle la mejora final a la castigadora también, ¿no? Esta. Que atraviesa 5 cuerpos en fila, ¿eh? Potencia 1,9. Eso es el máximo. No vender nada. Comprar, no sé. Está todo, ¿no? Esto, la red 9. Lanzacohete. Mira, podría haber comprado un lanzacohete y le meto un cebollazo. Al del final, bueno. Venga, da igual, le matamos que la mano. ¿Cómo vamos? Pues tenemos, a ver. 15 y 14, 29 disparos de la Magnum para tumbar a nuestro amigo Sandler. ¿Vale? Y vamos con la pistola. Venga. Por aquí. Vale. Wait. Retu, ¿qué es Retu? ¡Anda, nuestros amigos los tristanes! Pues esto es escopeta. Si te sale plaga, te va a dar igual. ¿Le meto un bombazo a la plaga? Bueno, vamos a ver. A ver si la explosión le pilla al otro. ¿Ha pillado la plaga? Sí, ha pillado la plaga y ha pillado al otro. No, no ha caído. Ese no ha caído. Ese golfo no ha caído. Ahora sí ha caído. Vale. Eso es. ¿Qué me ha dejado? Dinerito, bueno, a estas alturas. Palomi, ¿cómo vamos? Tengo que ir a esa puerta. Vale, ven aquí. ¿Qué
this hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Bueno, chavalitos, habiendo rescatado ya a Ashley y habiéndonos quitado ambos los parásitos, unas descargas eléctricas, muy curiosa la máquina, por cierto, aquí ya no hacemos nada, así que vámonos, a ver qué dice ahí. No tengo ni idea de cómo funciona esta cosa, pero lo importante es que todavía estamos vivos. Correcto. Vale, vámonos para casa, ¿no? Tenemos que salir por ahí. Vale. Vale, pero espérate un momento, espérate un momento. A ver si por aquí hay algo para coger. Nada. Vale, y aquí, que es por donde hemos venido. Nosotros hemos venido... ¿Por dónde hemos venido? Ya... Hemos venido por allí. Por aquí no habíamos venido. Vamos a ver, ¿dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a donde está el buhonero. Por si necesitamos contactarle o algo. No, por aquí es por donde hemos venido. Nosotros hemos venido por aquí. Sí, ahora recuerdo. Bajamos la escalera, correcto. Sí, bajamos la escalera y al girar es donde nos salieron los dos los tristanes. Y nos metimos para allá. Pues ahora vamos a ir por aquí. No, por aquí es por donde entramos. Ahora vamos a ir por aquí. Eso es. Vale, a ver dónde salimos. Ah, aquí estaba Sadler. Aquí es donde rescatamos a Arly. Creo que aquí se podían coger cosas. Vamos a mirar a ver. A ver si por aquí hay cositas para coger. Ahí no veo nada. Vale. Yo tengo que salir. Vale. Espérate un momento. Arriba. No subí. Arriba desde donde Ada le disparó. A lo mejor hay cositas para coger. Vamos a mirar. Aquí la garita esta, por ejemplo. Mira, sí, estoy viendo munición. Creo que es de pistola. Bueno, 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 bueno. A ver. ¿Y eso es una planta? Mira, una roja. Mira, munición de Magnum. Pero bueno, menuda sorpresita. Nos hemos encontrado aquí. Yo pensé que era de pistola y es de Magnum. Tengo treinta y tantos tiros para meterle a Sadler. Va a flipar en colores el amigo Sadler. Con la Magnum. Vale, por aquí, Ashley. Vale, entonces nosotros hemos entrado a esta sala por la puerta doble, la grande. No, vinimos por la escalera, entonces tenemos que ir por aquí. A ver, y esto nos lleva... A ver... Espérate, creo que me estoy alejando. No, no, no es por aquí, es por... Me está indicando que es por aquí. Eso es, que estoy dando más vueltas. A ver. Vale, y ahora tengo que... Vale. Vale. Entonces, por aquí. Claro, aquí hemos venido nada más para quitarnos el parásito y coger los cartuchos de la mano, que eso es realmente lo importante. Venga. Entonces tengo que ir por la otra puerta, ¿no? Donde estaban los tristanes. Ahí giré. Pues tiene que ser por aquí. ¿Qué me dices? Que por aquí es, sí, efectivamente. Vale. Nada por ahí. Anda, mira lo que me está esperando ahí. Han dejado cositas. Cartucho escopeta 5. Recargamos. Bien.
Y esto es nuestra misión, ¿vale? Vale, estos son los planes de nuestro amigo Saller y compañía. Vale, fuera, no me interesa. Bueno, viene el enfrentamiento final, voy a hacer el último guardado, chicos. Le vamos a poner tierno al amigo Saller. Vale, ¿hay algo para coger por aquí? Nada. Y el bonero no nos va a decir nada, así que guardo la última. ...12 horitas, 38 minutos... Mira, aquí tenemos una... genial... una verde, que la voy a combinar con la roja y a su vez con la amarilla. Vale, pues con esto nos vamos. Ah, mira, tengo munición de la TEN. ¿Sabes lo que voy a hacer con la munición de la TEN? Descartarla. No quiero ni el dinero. Bueno, espérate, que luego si algún día juego una partida plus, el dinerito viene bien. Vale. Magnum. Vamos a ponernos la Magnum ya. Vale. Venga, a tope. Aunque quería probar a ver la castigadora con la mejora esa de daño que le hemos hecho. A ver qué tal. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada. Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Vale, bueno, ya estamos, vamos a darnos caña con el amigo Saller. Que por cierto, estoy viendo que hay barriles explosivos que podemos utilizar contra él. Y lo voy a hacer, de hecho. A ver, pistola. Acércate un poquito. Uy, qué ojo más chulo tienes ahí. Qué ojo más chulo tienes para meterle un pedazo de tiro con la mano. Ah, muy lento. Hay que ser más rápido, chavales, ¿eh? Bueno, voy a coger esa plantita. Hostia, no, me ha venido la hostia y ni me he enterado, ¿eh? Venga, arriba. Cogemos la plantita verde. Y esto era para... ah, pero me parece que tenía que estar más cerca. Sí, viene una viga, vale, vale. Bueno, saberlo. Vamos a utilizar, como está muy lejos y... joder, no me ha dejado ni siquiera tiempo para preparar el disparo, condenado. Vamos a usar esta. Vamos a utilizar el lanzaminas, porque eso puede hacer que le tumbe. Ahí está. Venga, ahora va a sacarnos amigo el ojo ese, y ahí es donde hay que meterle el disparo. Eso es, ¿ves? Un tirito, chequera, como nuevo, el amigo. Vamos a hacer que se acerque un poco y le voy a meter un vigazo. Ahí, por ejemplo. Mira, 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 amigo Saller. Mira, 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 mira. No lo ha visto venir, camarada. El ojo, ¿dónde está el ojo? Ay, que no te veo. Ahí está. Voy a ver si me da tiempo a pasar rápidamente entre sus piernas sin que me dé. Sus patas, mejor dicho. Vale. Más cositas por aquí para coger y eso nada, ¿no? Bueno, como está muy lejitos, no está bien, ¿eh? Pero nos puede atacar a distancia. Voy a meter un pepinazo de estos. Toma. Y ahora me voy a acercar así un poquito. Bien. Venga, rápidamente, Magnum. Y al ojo.
¿Dónde está? Ahí. Toma. Solo me deja dar un disparo, ¿eh? Porque es como que hace que se recupere. Me estoy encerrando. Y eso puede ser letal, ¿eh? Vamos a movernos. Eso es. Nos movemos. Bien. Bueno, lo de la viga ya no nos funciona otra vez. Así que... preparamos nuevamente. ¡Uy, wow! ¡Qué eso te ha pegado el cabrón! Preparamos nuevamente las minas. Vale, ¿hemos pasado? Sí. Vamos a hacer que venga para acá. Mira, si es que aquí hay cositas para coger. Eso es una granada, vale. Eso nos puede venir muy bien. ¿Dónde está nuestro amiguete? ¿Va a saltar o qué va a hacer? A ver, mira aquí. Hombre, la mina. Mira, ¿veis? ¡Pum! ¡Pam! ¡Hostia, qué cacho viga, chaval! Cabronazo lo que me ha intentado tirar. No le voy a dar con la mano desde aquí. Vamos a probar, tengo munición. ¿Dónde está? ¡Toma! A distancia. A ver. Me queda un disparo, ¿no? ¿Qué va? ¿Me va a saltar, nuestro amigo? No, me va a tirar otra viga de esas. Fallaste, campeón. Toma. Vamos, ahora, el ojo loco, hay que darle en el ojo loco ese que lleva. Eso es. Está pillando, nuestro amigo. Voy a bolchar, recargamos, bien. A ver si pudiera saltar. Se viene para acá, Tristán. Y deja de tirarme vigas y ¿te vienes? Solo sabe el cabronazo tirarme vigas. Vale. A ver, ¿qué le puedo tirar? Es que está muy lejos. Esta granada. Pero tengo que pasar. Venga, tírame la viga. Es que esto dura muy poco, ¿eh? Hay que estar muy al loro. No le he dado, ¿no? Ahora saltas, ¿no? Ahora saltas, golfo. Ahora saltas. Vale. Venga, le tengo ahí. Con la pistola. Típico lanzacohetes para meterle... el disparito al jefe final. Que es donde está, por cierto, el lanzacohetes. Aquí, coño, lo tengo delante. Que ciego, madre mía. Que no tengo espacio en el inventario para guardar el lanzacohetes. ¿Me lo dices en serio? Anda, eso ahí. Venga. Vale, no. Creo que hay que pegarle primero. Es que no sé si le voy a hacer algo con esto. Bueno, vamos a probar, a ver, toma. ¿Me ha hecho algo? Hostia, vaya golpe me ha dado ahí. Vaya golpe me ha dado. Vamos a darle con... no, con la mano, si tengo. Con que le dé un... con la mano uno de estos ojos. Bien. Un tiro, para que saque el ojo. Y luego con... venga. A ver, enséñame el ojo ese de la pierna. El ojo de la pata. El ojo de la pata, ¿dónde está? Eso no hace nada. Venga, moverse. Ah, bueno, espérate, que tengo la otra viga. Es verdad, se me olvidaba lo de la viga. Le voy a meter un vigazo que va a flipar. Le voy a meter un vigazo que va a flipar al colega. Tienes que acercarte un poquito más, campeón. Ahí creo que... ¿le doy? Sí. Vale, y ahí está puntito de caramelo. Así es como hay que matarle, metiéndote el lanzacohetes en el ojo, como le he dado yo. Aunque va al cuerpo, pero bueno. Ha quedado más espectacular así. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry, I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around.
very cute. Bueno, chavales, aquí no hacemos nada más, así que pirémonos. Como veis, Eida siempre gana. 100.000 cucas. El amigo Sadler, no en vano es el jefe final, tenía que soltar buena mandanga. Venga, vámonos al ascensor. Hay que coger a Ashley y salir escopetados la moto acuática. Que nos ha dejado Eida preparada abajo con nos ha dado la llave. Ashley, vámonos por aquí. Venga, a correr, chavales. Bueno, ahora viene una especie que podríamos decir de minijuego, ¿no? Que tenemos que conducir la moto acuática con Ashley. E ir esquivando unas cuantas piedras y obstáculos que nos salen en el camino. Pero vamos, sencillo, ¿eh? No tiene mucho misterio. Por aquí. Y el tiempo hay de sobra. Venga, usamos la llave de la moto acuática. Hang on, sweetheart. Bueno, el control es como el de la barca de que hemos visto en la zona del lago, ¿sabéis? Cuando luchamos contra el monstruo del lago. Si le damos para arriba, la barca acelera mucho más. Bueno, esta zona hay que pasarla a toda velocidad, ¿eh? Es decir, con el joystick analógico izquierdo pulsado hacia arriba, no veo ni un pijo. Aquí cuidado, que había que ir esquivando. Rápido por acá. Bien. A ver si no me como algún agujero. Por ahí, por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Bueno, es fácil, ¿eh? Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Bueno, chicos, pues esto ha sido el rejugado que le hemos hecho a Resident Evil 4 en 14 capítulos. Sí, hoy es el 14. Me ha encantado como la primera vez. Siempre lo he dicho y lo sigo afirmando después de haberlo rejugado unos años después. Es el mejor Resident de acción que hay, sin duda, por ambientación y por jugabilidad y por todo. Por lo que supuso la industria, ¿vale? Muchos otros juegos copiaron su sistema de cámara al hombro. Dead Space, Gears of War, se me ocurren muchos juegos. Y porque tiene magia. Cuando un juego tiene magia, es lo que pasa, que lo disfrutas jugando una vez, dos, tres. Y lo que he venido comentando de los rejugados y demás, que me habéis comentado vosotros también en todos los capítulos de la serie, que algunos lo habéis jugado cuatro o cinco veces, le habéis dado un montón de vueltas. Cuando a un juego se dan tantas vueltas es porque es un juego muy bueno. Como digo yo, tiene magia, ¿vale? Me ha encantado este Resident Evil 4, lo hemos rejugado. Ahora ya sabéis que se nos van a desbloquear unas cuantas cosillas. Nosotros vamos a volver, lo he comentado al principio del vídeo, pero lo vuelvo a decir porque sé que en comentarios luego me lo volveréis a poner. En unos días, no digo cuántos, en unos días volveremos con Separate Ways, ¿vale? Que es el modo Caminos Separados, donde jugamos con Ada algunos escenarios nuevos que no hemos visto con Leon y veremos su punto de vista
desde lo que ya hemos jugado con Leon, ¿vale? Porque sabéis que en algunas escenas Ada está como escondida y demás, y bueno, lo veréis, ¿eh? Además tenemos enfrentamientos contra algunos jefes muy guapos y bueno, lo veremos. Es un modo cortito, tiene 5 capítulos, yo lo voy a grabar a capítulo por capítulo, es decir, mis capítulos coincidirán con los capítulos del Separate Ways. Entonces ya os digo que van a salir 5 capítulos y luego ya después de que termine los Separate Ways, pues ya me plantearé qué traigo al canal, ¿vale? Y siempre entre serie y serie, unos días de descanso para preparar cosas y demás, ¿vale? Y nada, ahora yo creo que bueno, esto de los créditos yo creo que lo puedo pasar, porque esto ya lo conocemos. Ahora nos dirán, bueno, esto es, este texto que ponen aquí es, bueno, para cubrirse un poco las espaldas, porque ya sabéis que cuando el juego salió, pues decían que estaba... A ver. Ah, bueno, este diálogo es muy bueno. Escuchad. Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. Bueno, lo que os decía, que... Pobre Leon, con las mujeres. Resulta que la que se le pone a huevo, que es Ashley, no quiere rollos con ella. Y luego a las que sí le llaman, son ellas las que no quieren con él. Increíble. Bueno, 22 veces he muerto, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Recuerdo haber muerto muchas veces en Quick Time Event. Dice, ahora puedes comprar al buhonero una Matilda y un lanzacohetes con munición infinita, ¿vale? La Matilda es la pistola esta que veis ahí abajo, que parece que tiene como un almacén de balas detrás, como no sé, como la parte de atrás de un rifle. Bueno, muy bien, guardamos, sí. En el 15, juego completado. A partir de aquí ya empezaremos con Separate Ways. Y bueno, lo que os decía, ahora directamente en Extras veis que se nos ha desbloqueado, bueno, el modo mercenarios que le conocéis todo de sobra, ¿vale? Un visor de secuencias, un modo que se llama Sigmen Ada, que tampoco tiene mucha cosa. Jugamos con Ada en la zona de la isla, hay que conseguir, me parece que unas muestras o algo así, y bueno. Y el modo Separate Ways, que tiene su historia y tal, y está muy bien, ¿vale? A ver, estos dos, como son... tampoco tienen mucha historia y tal, yo creo que ni los voy a traer. Nos centraremos en Separate Ways. Así que nada más, amigos, unos días nos volvemos a ver, seguimos con Separate Ways, y luego ya tendremos tiempo de debatir qué traigo al canal. Nada más, mandaros un saludo, gracias, muchas gracias por estar ahí, porque a pesar de que lleva mucho tiempo sin subir vídeos al canal, cuando he vuelto me habéis apoyado muchos comentarios, estáis ahí siempre apoyando los clásicos, los fijos en el canal, todos esos que os tengo gran aprecio, y bueno, pues... yo estoy motivado con el canal, así que al menos durante una temporada le daremos cañita, ¿vale? Nada más, mandaros un saludo, chicos, ya sabéis, nos vemos por aquí, activad lo de las notificaciones y así sabéis cuando subo vídeo. Cuidaros, besos para ellas, abrazos para ellos.